mi favorito. Tekken 7 México, Mushroom Team, FGC Laguna. O simplemente mándanos un mensaje privado y ahí nos hacemos garras. Ya va el... Ya. Vamos a probar el lag, ¿no, güey? Dicen estos güeyes que van a probar el lag online, offline, a ver qué tal está. Güey, como esta madre, pinches cables, cabrones. ¿Cómo pueden jugar así? Van a empezar ya los matches. Ahí vemos al Tamer en pantalla. Aquí le voy a estar cagando el palo. A ver, y ya empezó la pinche sal, ya. ¿Ya es el match bueno? Ah, y bueno, ya empezaron. Entonces ya van a darlo ahora sí todo por el todo. Son los matches de la liga True Tekken México. La pueden encontrar en el bracket, bracket.com. Ahí nos pueden visitar. Ahí pueden ir checando el avance. Lo que se ha capturado hasta ahorita van a ser 61 matches. Bueno, van a ser ya 59. No, no es cierto. Van a ser 60. 60 matches, güey. Más o menos. Más o menos, no. O 50, algo así, no me acuerdo. Ahí ya de rato hacemos cuentas. Pero sí vamos a hacer 52 matches. Todos definidos por águila o sol. Al estilo antiguo, viejo truco. Águila o sello y se chingó el pedo, ganó este güey. Águila o sello y se chingó el pedo, ganó este otro cabrón. Vemos al Rax atascando ahí su pinche, esa madre, el Snake Edge por parte del Tamer. Combo rancio, no hay pared, tómala. Y se atasca la Hell Sweep. No, la acabo de abrir, mamón. Dame la que mía. Que no, esta es la mía, güey. Yo la acabo de abrir. Ajá, mamón. Sí, tienes razón. Esta es la mía. Ya empezaron aquí los estragos del azar, ya están... No, antes, mira, si el güey hubiera ganado, no, tómale, amigo, no hay pedo, pero pues como perdió el cabrón, ya está ahí mamando. Tómala, buen orbital por parte del Tamer, el mono está torcido, esperemos que no le vaya a mermar su combo. Efectivamente se lo merma, buena por parte del Tamer, pero se le cae el Loki. Tenemos aquí a Rax tomando algo de distancia, ya sabemos qué va a hacer el cabrón, mira. No hizo ni madres. Y no hay saque por parte del Rax. No hay saque por parte del Rax. Round 4, va ganando Tamer 2-1. Match de la liga True Tekken México, señores. True Tekken México. Buen saque por parte del Rax. No hubo wall splat, cosa extraña. Yo esperaba un wall splat ahí. Tómala, pisotón. Chispas, acumado será otro pisotón. Ya puro de esos Rax, sale otro y se muere. Buen jet upper por parte del Tamer, se le cae el combo, ya lo tenía ahí el güey. No hizo nada, buena. Buen macheo por parte de ambos dos. Dándole el match al buen Tamer. Dándole el match al buen Tamer, fíjense lo que son las cosas. Fíjate que suave. Ya el buen rollo ya lo dejó ya calientito al güey, ya. Ya está pinche tenso. Está tenso. No llega el agarre por parte del Rax, cosa rara. Ahorita poniéndole atención no tiene mucho alcance. Estaba fuera del eje. Vemos la presión, el spamcito por parte de ambos. Buen side step por parte del Rax. Tómala. Se come el codazo del Brian. Combo a la pared. Buen damage. No hay taunt. Combo de barrida. Esos combos están muy buenos. Castigo rancio por parte del Tamer, se le cae todo, güeyes, o sea, no hay saque y lo va a matar, no lo mata, pero Drax lo tiene prácticamente a su merced con la patineta humana. La patineta humana versión Dragunov, el Dragunov. Vemos a estos muchachos que ya están con su spam rancio, ya buena por parte del Rax, la vio desde pinches del HIV, lo vio. La Tamer ahí, cabrón, el Tamer también vio el agarre, no manches, ya estos güeyes están haciendo puras tonterías. Buen combo por parte del Tamer, todo damage es bienvenido, dice el güey. Y está el Rax poniendo presión con sus safe. Y round para el Tamer, ese round estuvo muy, muy intenso. Side step, no hay. Ah, sí hubo saque, mira qué cabrón salió este güey.
El Macheo le gana al Rax. Tómala, dice que espérate ahí, güey. No hay Sass. Sí, hubo también, no, hombre, te digo. Combo por parte del pinche Rax. A la pared, bla, bla. Y el mix up raro, mix up rancio por parte del Rax. Hop kick. Y no hubo nada por parte del Tamer, puro wifo intenso y uno que otro golpe loco. No hubo nada, buen Snake Edge, aunque se gastó su Race Drive. Lo pudo haber aprovechado en otra ocasión. Sigue Tamer poniendo algo de presión y tómala, se lleva la patada media. Round 3, Match va a la delantera por un Tamer. Con dos rounds de Rax el ventaja. Saque por parte del buen Rax. Empieza su esconcillo, Tamer le cancela. Queda safe después del armor, sigue haciendo sus mamadas el Tamer. Estoy viendo cómo está bailando como el monito de la sal. Y combo para el Tamer dándole así el segundo round. Final round, posible segundo match para el Tamer. O posible remontada por parte del Rax. Buena health sweep o esa mamada, la que, lo que sea que sea esa madre. Tómala. Y agarre izquierdo o derecho, no sé. Match para el buen Rax. Buen match para el Rax. Amigos, visítenos al Discord. Si no tienen la aplicación, bájenla. Si ya la tienen, úsenla. No sean pinches huevones. Échenle ganas ahí. Hay mucha información, güeyes. Neta que hay bastante información ahí en el Discord. Solamente tienen que, pues, como todo, preguntar o ponerle atención a lo que nos dice ahí nuestro amigo el bot. Y al combo. No olviden que ahí existe el combo. Si tienes duda de frame data, pregúntale a ese güey. ¿Cómo sabes que es cierto? Pues porque sí jala. Patrocinado por Tekken Saibatsu y la página de NBR Norway, esa mamada. Ahí sale todo el frame data. No hubo castigo por parte del Tamer. Se está viendo lento el cabrón. Buena por parte del Rax con su movimiento safe. Tomando algo de... Y otra vez se lo vuelve a aplicar. Agarre derecho. Puerta por... No, la cagó con madrotas. Con madrotas el güey la cagó. Con madrotas. La cagó el güey. La cagó. Armor por parte del Rax. Medios. Orbital. No, estos güeyes andan con todo. Y orbital otra vez por parte del Tamer. Sigue la presión. Buena por parte del Rax. Está bajándole poco a poco la vida. Medios. No hay castigo por parte del Tamer. Esa madre creo que queda como en 12 o algo así. Va. No hubo quick roll por parte del Rax. Lo dejó en el piso, pero fue muy bien aprovechado. No le pegó el fix del Brian que le hicieron. Acuérdense que esa madre pega desde más lejos. Buen saque del agarre, aunque eso lo deja cerca de la pared. Tiene que recuperar distancia para evitar salir de la pared. Ya están de nuevo en el centro. No le salió. Bueno, no le pegó. No le pegó por situaciones extrañas. La trampa del buen Rax. Bajo, siempre es abajo. Les he dicho, puta madre. Tenemos a estos cabrones jugando el match de la liga True Tekken México, señores. True Tekken México. Liga online. Aquí se definirá el mejor jugador online. Hay que aclarar. De la República Mexicana. Ya con el paso del tiempo veremos, invitamos a gente de otros países que también están dispuestos a participar. Sobre todo la gente de Bolivia. Saludos al buen Puño. Toda la gente de HBG. Tómala. Round para el buen Tamer. Gente de Potosí. Uno que otro amigo de Perú también que anda por ahí. Los amigos de Chile, de Venezuela. Todos con muy buen nivel. Buena por parte del Rax. Se quiere llevar este round rápidamente. Tamer empieza a meter las manos. Se gasta su Race Drive como acostumbra. Snake Edge. Va a la pared, no se aprovecha nada. Siguen tomando algo de distancia. Empieza el wifeo, Snake Edge nuevamente. Tamer va a tratar de llevárselo a la pared, pero no le pegó. Y empieza, posible match. Hijo de su madre, no hay castigo, no hay castigo, no se acaba. Low, a huevo low. Y ya está la sal. Eso que saltó fue la sal. Empieza el macheo. Buen macheo por parte de ambos.
Drax llevando la, tomando la ventaja por un ya la mitad de la vida prácticamente. Está a un combo o a una buena trampa de morirse el buen Tamer. No le pega la patineta humana y KO. Match para el Tamer, cabrón. Match para el Tamer. Pal Rax. Ya les digo que estos güeyes, pinche Tamer, déjame hago para acá porque. Faltando la sal, güey. Me está pegando la sal, me la está pegando el güey. Hola, paisa. Saludos desde Bolivia de parte de Puño. Estimado Puño, precisamente te acabo de mandar saludos. Al buen Puño Llanos. Saludos a toda la gente de Bolivia. Y a toda la raza de los grupos. Los grupos extraoficiales de Tekken por ahí en el WhatsApp. Al Cadáver, al Brian Power, entre otros. Ojalá se pongan las retas con mi buen hermano Cadáver de Potosí, Bolivia. Esperemos, bro. Esperemos que se puedan, podamos retar. Actualmente estamos viendo, estás presenciando. Estamos llevando una liga de manera online. Me parece que nunca se ha llevado esto a cabo. Somos los primeros pioneros en el rubro. En llevar una liga online del país. Hasta ahorita solamente contamos con 12 jugadores. De los cuales solamente un tercio ha estado participando en sus matches correspondientes. Esperemos que el próximo mes nos apoye más gente de más lugares. Pero pues sí, la liga, el torneo, estos matches solamente es para gente de México. Ya en determinado momento veremos si podemos integrarnos a alguna liga o algún sistema similar que maneje pues algún otro país de Latinoamérica. Hablando de Tekken. Y volvemos al match, ya vamos 1-1, estamos parejos, haz de cuenta que no se perdió nada. Empezamos el match, el Tamer macheando. Por cierto, mi estimado Ariel, mi estimado Puño, se quedó ciclado el mono. Tómala, el Rax ataca, llega con todo. Tamer sigue, no hay saque, si hubo saque por parte del Rax. Tamer poniendo algo de presión, la última y tackle con sus golpecitos de a huevo. Buena por parte del Tamer, no sé si el güey le dio, no sé si fue Wish Punish o algo hizo el Rax o lo agarró extraño, pero le pegó y eso le dio su segundo round. Este match es el que le puede dar la victoria, la posible victoria al Rax. Posible victoria del Rax contra el Tamer. O puede ser el round que le dé la remontada al Tamer y no, no se muere, no se acaba. KO. Match para el buen Tamer, señores. 2-2. 2-2, miren el güey cómo celebra el cabrón. Ahí está, el Rax ya se puso salte a la madre, ya se valió verga. Y si se vale. Y efectivamente, macheo. Como bien comenta el buen Rax, si el Tamer está macheando es porque pues le está cascando. Pero vamos a ver qué hace contra otro personaje que se presta de madre para el macheo. Para ese macheo. Va a contrarrestar macheo contra. Así es. Macheo contra macheo. Ya está aquí la sal, señores. No sé si se escuche, pero les voy a traducir prácticamente lo que dijeron. Salen como en 2 horas, dice el Eddie, güey. Si lo alcanzamos, ¿no? Bye. ¿Dónde? Japanese. Vemos a Rax con Kazumi. Kazumi Mishima. Empieza con el flote para atrás. Empieza su juego, la presión. Va a aplicar las técnicas. Del Raw. Las técnicas del Raw, tómala, 1-1-2. No hay mixo, por alguna razón el Tamer lo esquivó bien. Tómala, 1-1-2, 1-1-2, señores. ¿Quieres ganar 1-1-2 por the win? No busques el de 13, no busques el de 12, 1-1-2, qué bueno. Buen trade, pero pues en este caso no le favoreció el Rax. Buena por parte del Rax. Solamente dio susto, no hizo nada. Tómala. Por el macheo, muerte al macho, dicen por ahí, muerte al macho. Sigue. Vemos a los maestros del wifeo nuevamente aquí ya con ustedes. El Tamer y el Rax wifeando desde el HIV, ambos dos, tirando combos también para darle un poco de sabor
a esta reta insípida de puro spam y macheo de madre. Miren, 1-1-2, qué ole. Down forward eso, a huevo. Y Snake Edge, o algo bajo. Algo bajo, siempre tiras algo bajo. Medio, no cayó el güey. Vamos, el round 3, señores. 1-1. Vamos 2-2. Tamer versus el Rax en este match de la Liga Truteca en México. Tómala, esquiva, se mete entre el tigre. Buen duqueo por parte del Rax. Sí, ahí está streameado, yo vi todo. Le atinó el güey. No hay agarre, cosa extraña. Se supone que ese agarre, al momento que marcas down forward, pues avanza poquito. Vemos al Tamer tirando movimientos erráticos. Ya lo que quiere es ganar el güey o perder, no sé. Como que no es de muy carrera larga. Buen saque por parte del Rax. No hubo castigo por parte del Tamer en el del mix-up. ¡Tómala! Una vez más, señores, el Race Drive. Que Tamer por alguna razón cree que trae armor, pero no trae armor, cabrones. No trae. El Race Drive no trae armor. Hay que usarlo sabiamente. Vaya, lo aplastó ya haciendo damage. Tómala 1-1-2. Tamer castigando con lo peor que pudo haber castigado el cabrón. No hubo castigo por parte del Tamer. Está la presión por parte del Rax y se lleva el match. Llevándose así la victoria de este 1-3, señores. La victoria.